Ya, chicos, iniciamos, ¿ya? 20 minutos. Bien, ya, ese de acá es el primer tema que vamos a realizar, que es sistema cardiovascular. Ya es, el cardiovascular se divide en dos partes. Uno, que es la clase de hoy día, que es más que nada full anatomía. Y la próxima clase es el 2, que es sistema, que es fisiología cardíaca. Una cosa es anatomía y otra cosa es fisiología, ¿ya? La anatomía son las partes, las estructuras y las funciones de cada estructura. Y la fisiología es cómo funciona el corazón, qué funciones hay. También se puede hablar de lo que es, por ejemplo, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, la parte eléctrica del corazón, sistema nodal, ya. Todo eso es fisiología, ¿ya? Hoy día solamente es la parte básica, que es sistema cardiovascular. Ya, bueno, iniciamos con el primer tema, entonces. A ver, cuando hablamos de sistema cardiovascular, pues como su propio nombre lo dice, tiene que ver con dos estructuras, ¿no? La parte cardíaca, que es cardio, y la parte vascular, que serían los vasos sanguíneos. Son dos grandes grupos. Iniciando por los vasos sanguíneos, cuando hablamos de vasos sanguíneos, son tres estructuras, ¿no? Son las arterias, son las venas y son los capilares. Tanto arterias, venas y capilares son estructuras distintas y cada estructura presenta sus características. Sobre todo, la principal diferencia está entre arterias y venas. Por ejemplo, las arterias, como primera característica, son vasos sanguíneos que van a las venas que entran al corazón, ¿verdad? Son vasos sanguíneos que entran al corazón. Ya, esa como primera característica. En cambio, las arterias son aquellas que salen del corazón. Salen del corazón. Ya. Otros también dicen, ¿no?, que las arterias, como salen del corazón, son vasos sanguíneos aferentes o eferentes. Son eferentes, también te dicen. Son eferentes porque salen. Y mientras que las venas que están entrando al corazón son aferentes porque ingresan al corazón. También se les puede llamar así. Te preguntan, ¿no?, ¿qué vaso sanguíneo es aferente porque entra al corazón? Serían las venas. ¿Y quiénes son eferentes? Porque salen las arterias. Primera característica. Segunda, las arterias llevan un tipo de sangre, ¿no? ¿Qué es la sangre? Sangre oxigenada. Una sangre oxigenada, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de oxígeno, tiene bastante oxígeno. Y mientras más oxígeno tenga una sangre, esa sangre es mucho más roja. O sea, es una sangre rojo brillante. ¿Ya? Mientras más oxígeno tenga una sangre, su color va a ser de un rojo brillante. Mientras que la sangre venosa es una sangre de tipo, hipo, ¿no? Hipooxigenada. ¿Por qué? Porque la sangre de una vena sí lleva oxígeno, pero es oxígeno en mínimas cantidades. Y lo que más bien le sobra a una vena, ¿qué sería? Lleva gran cantidad de CO2, de dióxido de carbono. Y el color de una sangre venosa es de color rojo, obviamente, ¿no? Rojo, pero rojo opaco. ¿Por qué? Porque la sangre de una vena lleva muy poco oxígeno. Mientras menos oxígeno lleve una sangre, más opaco se va a ver, rojo opaco. Otra diferencia, el tipo de pared que presenta, ¿no? La arteria, su pared, la pared de una arteria es una pared gruesa. Y es dura la arteria, es rígida. En cambio, una venita tiene una pared delgada, no es gruesa. Y más bien, no es rígida, no es dura, sino es flexible. Esa es otra diferencia. Entre una arteria y una vena, una de ellas es de pared, pues más dura, más rígida. Esa es una arteria. Y la otra, la vena, su pared es mucho más delgadita. Por lo tanto, si yo aprieto una vena, imagínate que acá es la vena, ¿no? Si yo aprieto una vena, la vena fácilmente se colapsa, se cierra. Pero si yo quiero apretar una arteria que es mucho más gruesa,
Tú aprietas y no se colapsa completamente, se mantiene abierta todavía. En cambio, una vena sí, se cierra por completo, si tú le pones presión de manera externa, ¿ya? Otra característica es que las arterias llevan sangre, sí, pero a grandes presiones, ¿no? Las arterias manejan mayores presiones. Mientras que las venas solo devuelven sangre al corazón, por lo tanto manejan menores presiones. Las arterias, a medida que avanzan, se van a ir dividiendo, por lo tanto son de origen o son de característica, son divergentes. Muy bien, porque se dividen, divergentes. Mientras que las arterias, las venas no se van dividiendo, las venas se van juntando, se van uniendo entre ellas para formar venas más grandes. Por lo tanto, las venas no son divergentes, son convergentes, porque entre ellas se van a juntar para formar venas más grandes, son convergentes, ¿ok? El recorrido, ¿no? Las arterias son de recorrido profundo. O sea, yo no puedo ver una arteria a simple vista. En cambio, las venas son de recorrido superficial, porque van a atravesar o van a empezar a ir, ¿no? Pero de manera más superficial. Entonces, los vasitos sanguíneos que tú eres capaz de ver, ya, pues sobre todo en la muñeca, ¿no? Que son los que más se pueden ver a simple vista, esos son venas. Porque lo puedes ver, si tú sacas la piel y la grasita que hay acá, puedes ver la venita prácticamente. En cambio, las arterias no se ven a simple vista, las arterias son mucho más profundas, por lo tanto, tú no lo puedes ver a simple vista, ¿ya? Ya, hasta ahí creo que son las características principales, no sé si me estoy olvidando de uno, creo que están todas, ya. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si hablamos de una vena, las venas son más superficiales. Por ejemplo, ¿no? Si te digo un caso, ya es una paciente que está, pues, tiene un accidente doméstico, o sea, estaba cocinando y con el cuchillito se da un tajón, digamos, accidental a nivel de la muñeca. Ya. Y la sangre que sale, pues es una, obviamente va a salir sangre porque es una herida, ¿no? Pero la sangre empieza a chorrear nada más y cae, ¿no? Como agüita. Ya, eso es el sangrado típico de una vena, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas, uno, son superficiales, es muy frecuente que con ese corte una vena, ¿no?, se haya lesionado, y las venas, como manejan pocas presiones, el sangrado es tranquilo, ¿no? Como agüita nada más cae, fluye la sangre, listo, eso es una vena. En cambio, si hablamos de un accidente automovilístico, ya en el cual un vidrio ha atravesado y ha perforado el brazo de una persona, ya, y ese vidrio, pues, es muy probable que se haya incrustado de manera profunda. Y el sangrado que te mencionan, ¿no? Es que, ah, sí, ha habido un sangrado, pero un sangrado abundante, bastante. Y el sangrado tenía la característica que es en jet, o en pulsos. ¿Cómo es eso? O sea, que la sangre sale así, ¿no? Salta y vuelve, salta y regresa, salta y regresa, ya. Ese sangrado típico es de una arteria que está más profunda, que maneja mucho más presiones, por lo tanto el sangrado es fuerte, es abundante, y pues va en pulsos el sangrado, porque las arterias salen del corazón y van en compás de los latidos cardíacos, lo que nosotros conocemos como pulso. Eso es una arteria. Entonces, entre una arteria y una vena, la que es más difícil de manejar es una arteria, porque es incluso su pared es mucho más gruesa, ¿no? Digamos ya, tienes un sangrado de una vena, ¿qué harías normalmente tú si te pasara, ¿no? No sería suficiente, ¿no? Curita es para una heridita chiquita, ¿no? Ahora, si es una herida grandota, eso se cose, ¿no? Se sutura, ¿ya? Pero las heridas que no tienen compromiso de vasos sanguíneos se cosen nada más, se suturan, ya con los puntitos y listo. Y después de 7 días que venga para que le saquen sus puntitos, ¿no? Eso es lo normal, ¿verdad? Pero en este caso, pues cuando es una herida que es tan profunda que ha dañado una arteria, ya vamos al peor de los casos, se recomienda hacer torniquete.
ya que es prácticamente agarras algún trapo, no sé, ¿no? Lo enrollas ahí, lo anudas y por debajo de ese nudo pones, pues en este caso, algún tipo de vara, de metal, algún palo, lo que encuentres, y ese palito enrollas, ¿no? Giras, 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 hasta que tú veas que el sangrado de la arteria haya disminuido y de frente te vas al hospital, ¿no? O si no, a un centro de salud más cercano. Porque una arteria es muy compleja de manejar, no lo puedes hacer en tu casa como si nada. En cambio, una vena, pues las venas fácilmente, si tú agarras un trapito y lo pones encima, lo aprietas nada más y con eso puedes llevarlo igual al hospital o un centro de salud. Una vena es más fácil manejarlo, porque le pones presión y la vena, plac, se colapsa, ¿no? En cambio, una arteria, no, si tú le pones fuerza así de manera externa, la arteria no se colapsa completamente y sigue sangrando. Y hay riesgo de muerte, ¿no? Por hemorragia. Y hay casos que han pasado, ¿no? Lesión de la arteria del brazo, arteria braquial, arteria femoral, que son arterias muy gruesas, o a nivel del cuello, ¿no? La arteria carótida que está pasando por acá también. Son lesiones graves que pueden llevar a la muerte. Eso es cierto. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, ahora si hablamos de lo anormal, o sea, eso de acá son características de cada uno, ¿no? Pero si hablamos de las patologías, las arterias presentan unas dilataciones anormales, que no son normales, ¿no? En caso de las arterias se conoce como los aneurismas. Y en caso de las venas se conoce como las varices. Los aneurismas y las varices no son iguales, no solamente porque no es del mismo vaso sanguíneo, ¿no? Las varices es de las venas, dilatación anormal de una vena. Los aneurismas, dilatación anormal de una arteria. Pero la forma en la cual se producen, el mecanismo por el cual se han producido, no es el mismo, es diferente. Las varices, para iniciar, ya el más fácil, las varices prácticamente se producen porque hay una alteración en el flujo sanguíneo. Eso de acá es una venita. Y las venitas, me olvidé mencionar eso, tienen válvulas en todo su recorrido. Vamos a poner acá. ¿Ya? Las venas tienen válvulas en todo su recorrido. O también te dicen, ¿no?, que tienen un sistema de válvulas. O sea, que hay válvulas en todo el trayecto de una vena. En cambio, en las arterias sí hay válvulas, pero hay válvulas solamente al inicio de una arteria, lo que se conoce como las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿ya? Entonces, las venas tienen un sistema de válvulas y lo que pasa es que una de las válvulas, digamos que empieza a fallar, ¿ya? Si te das cuenta, las válvulas de las varices están así hacia arriba. ¿Para qué? Para que la sangre que está en la parte inferior, esa de acá, ¿no? La válvula se abre, la sangre sube y la válvula se cierra. Y así poco a poco la sangre sube, 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 sube hasta llegar al corazón. Eso es lo que pasaría normalmente. Pero si hablamos de oficios o trabajos que involucren estar mucho tiempo de pie, por ejemplo, los médicos, enfermeras, los secretarios, los profesores, los docentes están mucho tiempo de pie, los policías de tránsito, los soldados también están mucho tiempo de pie. Entonces, en caso de ellos, como están mucho tiempo de pie, hay más dificultad para las válvulas de las piernas, sobre todo, ¿no? Y una de esas válvulas empieza a fallar. Entonces, esa válvula, en vez de que se cierre así, se cierra así. Y la sangre que había subido, como la válvula se cierra así, la sangre cae nuevamente. Y por más que la sangre quiera subir, no va a poder porque esta válvula no cierra bien, cierra de manera incompleta. Es una insuficiencia valvular. Entonces la sangre se va a acumular más y más y más. Y la vena, como es recontra flexible, y es por ambos lados, ¿no? O sea, es recontra flexible, es superficial, la dilatación es simétrica, o sea, es por ambos lados la dilatación. ¿Ya?
Y obviamente las varices sí se ven, ¿no? Se pueden ver a simple vista las varices. Yo sé que quizá han visto una que otra, ¿no? En algún paciente que tengan, en algún familiar que tengan, mejor dicho, ¿ya? Sí habrán visto, ¿ya? Y se pueden ver sobre todo en las piernas, ¿no? En los miembros inferiores, sí se puede ver. En cambio, los aneurismas es diferente, es completamente diferente. Los aneurismas prácticamente suceden porque dentro de las arterias normalmente pasa un proceso que se conoce como la presión arterial. La sangre que va atravesando la arteria, la misma sangre va a empujar las paredes de las arterias. Y a esa fuerza con la cual la sangre empuja las paredes de las arterias se conoce como presión arterial. Ya. Hasta aquí todo bien. Todos tenemos nuestra presión arterial, todos. Pero en algunos casos hay personas que, digamos, tienen ciertas, son mayores, mayormente pacientes mayores de 50 años, mayormente del sexo masculino, pacientes varones, pacientes que tienen, pues son obesos, son sedentarios, no hacen ejercicio, no comen vegetales, no comen frutas, comen alimentos con demasiada sal, muy salados, y si a eso le añades que es un paciente que tiene el hábito de tabaquismo, o sea, es fumador, ¿ya? Ese paciente tiene todos los requisitos para que su presión arterial sea demasiado elevada. Y digamos que es un paciente que su presión arterial está elevada, pero por mucho tiempo, ¿no? 5 años, 10 años. Y mi arteria, si bien es gruesa, aguanta grandes presiones, tampoco va a aguantar tanta presión. Y en algún momento esa arteria va a originarse su dilatación. Y esta dilatación solamente es por un lado, no es simétrico como el de una varice, no es igual. Solamente es de uno de la pared más débil, ¿no? Y se dilata ahí, ¿ya? Entonces, los aneurismas se dan en el tiempo, no es de la noche a la mañana. Y los aneurismas no se ven porque son profundos, no los puedes ver. El lugar preferido de salida de aneurismas es a nivel intracraneal, o sea, dentro del cerebro. Y si es que ese aneurisma reventara, y está dentro del cerebro, ¿no? Revienta, el sangrado de una arteria, porque es una arteria, pues, ¿no? El aneurisma pertenece a una arteria. El sangrado de una arteria, pues, genera un sangrado, pues, abundante dentro del cerebro, y eso se conoce como el famoso derrame cerebral. Que en sí no es derrame, bueno, su nombre no es derrame, ¿no? Es accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero lo conocen más coloquialmente como derrame, ¿no? Derrame cerebral, está bien, ¿ya? Ya, entonces, el aneurisma y las varices, ambos son diferentes, son patologías, son dilataciones anormales de arterias y venas. Y el que es más peligroso entre aneurismas y varices vendrían a ser los aneurismas, porque son una bomba de tiempo. Pero recuerden que el aneurisma no se ha formado de la noche a la mañana. Ha habido un proceso previo de años, ¿ok? Así que, por eso, ¿qué debería ser adecuado para que una persona no tenga hipertensión arterial y no origine a la larga aneurismas? La prevención. Que el paciente baje de peso, que el paciente no sea fumador, que el paciente come alimentos con menos sal, que el paciente no sea sedentario, que haga actividad física, que salga a caminar, que haga ejercicio, etc. Pero lamentablemente los pacientes no hacen eso. ¿No? Dicen, no, yo ya llevo una vida con malos hábitos y casi no cambian, ¿no? Difícilmente mejoran sus hábitos, aunque hay muchos que sí lo hacen, eso sí. ¿Ya? Ya, listo. Eso vendría a ser las características generales. Ahora, si hablamos de una excepción también que quiero mencionar, ya, cuando hablamos del tipo de sangre, las arterias llevan sangre oxigenada, listo. Y las venas llevan una sangre hipoxigenada, ya. Eso es la regla general, pero no siempre se va a aplicar. Por ejemplo, si hablamos de arterias y venas, pero pulmonares, ¿qué pasa en ese caso? En arterias y venas pulmonares, esta regla no se cumple. No se cumple esa regla. ¿Por qué? Porque una arteria, cualquier arteria normal, ¿qué tipo de sangre lleva? Arteria oxigenada. Una vena hipoxigenada. Si hablamos de arterias y venas pulmonares, esta relación cambia, se invierte. O sea, que una arteria, pero pulmonar, ¿qué tipo de sangre lleva? Hipoxigenada, como si fuera una vena.
y una vena pulmonar. ¿Qué tipo de sangre lleva? Como si fuera una arteria, una sangre oxigenada. Así que la excepción a la regla son las arterias y las venas pulmonares. Todas las demás arterias y venas que te mencionen, lo que ya sabes, lo general. Pero si te mencionan pulmonares, ten cuidado porque ahí está esa gran excepción del tipo de sangre que llevan normalmente. ¿Ya? Y eso es pregunta también. En el CEPRE preguntan, en admisión también se pregunta bastante. ¿Ya? Ya, eso es la primera parte de vasos sanguíneos. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ya, ahora pasamos al corazón, ¿ya? Ya, el corazón, pues, por definición es un órgano hueco, ¿no? Por dentro está vacío el corazón, no tiene ningún tipo de contenido, ¿no? El corazón es un órgano que funciona como una bomba aspirante e impelente, ¿ya? Y también es un órgano muscular, porque tiene una capa muscular, pero por dentro está vacío, hueco. Y el corazón tiene una ubicación anatómica, ¿no? ¿En dónde está? En el mediastino inferior, muy bien, y medio. El corazón se menciona que tiene forma de una pirámide trunca o de un cono invertido. Peso aproximado. ¿200 es muy bajo? Mira, según literatura médica, exactamente. Ya es de 385 hasta 400 gramos aproximadamente, ¿ya? Pero claro, en su libro dice, ¿no? 350 o 270, ¿no? Pero en anatomía, chicos, referente a pesos y referente a tamaños, varía, ¿ya? Porque, por ejemplo, los datos que te damos en sistema cardiovascular como clase aquí son de pacientes adultos, ya de 70 kilos, de 1,70 m. De ese paciente ideal te estamos dando sus datos. Pero en la realidad, ¿eso pasa? No, pues. Porque no todos miden 1,70 m. No todos pesan 70 kilos. Puede ser varón, puede ser mujer. Puede ser raza latina, raza mestiza, raza asiática, raza europea, etc. Depende, varía demasiado. Por eso no te podemos dar como que datos exactos, ¿no? No siempre es exacto, ¿ya? Pero un aproximado sí, eso sí, ¿ya? Si hablamos del tamaño aproximado, más o menos, ¿no? El puño de cada persona aproximadamente se acerca al tamaño del corazón. Y el corazón, pues, es un órgano que, como su nombre lo dice, pues, es un órgano que funciona como una bomba aspirante e impelente, como se menciona ahí. Solamente bombea sangre, no hace otra función. Si hablamos de la parte literaria, ¿no? De las figuras literarias, de la parte metafórica, se dice que el corazón tiene sentimientos o guarda sentimientos o se encarga de las emociones como tal. Eso para literatura está perfecto, pero para anatomía no. Si hablamos de las emociones, no tiene absolutamente nada que ver con el corazón. Eso es falso, es un mito. El corazón es un órgano que la única preocupación que tiene es bombear sangre y ya, nada más. El cerebro, ese sí es diferente, ¿no? El cerebro es aquel que tiene que ver, sí, con las emociones, con los sentimientos, con el estado de humor, con todo prácticamente. El cerebro, no el corazón, ¿ya? Y exactamente qué área o qué estructura del cerebro se encarga de las emociones, del enamoramiento, etcétera. Ya, es el cerebro. ¿Qué parte? Lóbulo frontal, no tanto. Más abajo, en el fondo. Sistema límbico. El sistema límbico es aquel sistema que se encarga de las emociones y tiene que ver con todo lo que les acabo de mencionar. Solo emociones, ¿ya?
El cerebro es aquel que se enamora realmente, si tienen la duda, no el corazón. El corazón no tiene nada que ver. Pero para temas pues literarios sí se menciona, ¿no? Que el corazón, ya, pero es para literatura. Si van a ciencias de la salud o carreras médicas o de la salud, pues tienen que saber que no es así, ¿no? Eso es un mito, ¿ya? Ya, listo. ¿Qué partes presenta el corazón? El corazón tiene sus partes. La parte superior, esta de acá, se conoce como la base del corazón. Y el lado contrario, esta de acá, se conoce como el apex, ápice, vértice, vértex o la punta del corazón también. ¿Ya? Es lo mismo, apex, ápice, vértice, vértex o punta del corazón es lo mismo y es la parte más alejada del corazón. Y el corazón tiene una disposición anatómica, ¿verdad? El corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adentro hacia afuera. Está en el mediastino, que es en el centro, ¿sí o no? Sí está en el mediastino, inferior medio, sí. Pero su disposición es así. Por lo tanto, el apex o el vértice del corazón, ¿hacia qué lado está viendo? Al lado izquierdo. Y es por eso que los latidos cardíacos, ¿dónde se escuchan mejor? En el lado izquierdo. No porque el corazón esté en el lado izquierdo, no, sino porque la punta o apex está hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y está. Eso vendría a ser. Ahora sí vamos al corazón netamente, acá. Ya, a ver. Cuando hablamos del corazón ya mencionamos, ¿no? Que es un órgano hueco que por dentro está vacío y presenta unas cavidades. Las cavidades superiores son las aurículas, ¿no? ¿Aurícula de qué lado está acá? Derecho. El dibujo está así, de frente, ¿ya? Y este de acá, izquierdo. ¿Y esto? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Después ya lo recoges, hijo. Cuidado. Entonces tenemos aquí nuestras cavidades, ¿no? Aurículas y ventrículos. Entonces, para que tú estudies el corazón, tienes que iniciar siempre de ventrículo izquierdo, que es el más fisiológico. Porque si inicias de otras cavidades, te vas a perder, no te va a ser provechoso, ¿ya? Siempre inicia de ventrículo izquierdo. Ya, entonces, la sangre del ventrículo izquierdo, va a tener que ir a esta arteria de verde, ¿ya? Que es la arteria más importante del cuerpo humano, que es la arteria aorta, la gran arteria aorta, ¿ya? Pero para que vaya a esa arteria, necesita atravesar unas válvulas que están al inicio de la arteria aorta, las de moradito en este caso, que serían las válvulas sigmoideas, porque están al inicio de las arterias, sigmoideas o semilunares, pero aórticas, porque están al inicio de la arteria aorta, ¿ya? Así que la sangre ya se encuentra a nivel de la arteria aorta y la arteria aorta se va a ir hacia todo el cuerpo, porque esa arteria se empieza a dividir, se empieza a ramificar. Llega a los órganos de los tejidos y ahí va a empezar a hacer su intercambio de gases, ¿no? Llega a los tejidos y hace su intercambio de gases, conocido como hematosis de tipo tisular. Aquí nos faltó mencionar. Si hablamos de capilares, aquí se va a dar el intercambio de gases. Lo que nosotros conocemos como hematosis. Y si hablamos de capilares, hay dos tipos de hematosis. Hematosis tisular, que se da en tejidos, y hematosis alveolar, que se da en alveolos, a nivel del pulmón. Si hablamos de la arteria aorta que va hacia todos los tejidos, va a ser su hematosis tisular, a nivel de tejidos, ¿ok? Va a llegar a los capilares, hace hematosis tisular, y de ahí vuelve, ¿no?, en forma de venas. Del corazón, la vena que recoge la sangre por la parte inferior vendría a ser la vena cava, ¿no? Vena cava, pero está en la parte inferior, vena cava inferior.
Vena cava inferior, ya listo. Y la sangre que recoge esta vena por la parte superior hacia el corazón es la vena cava superior. Vena cava inferior y vena cava superior. Ya está. Entonces, de esta manera, la sangre, ¿dónde ya está? Aquí, ¿sí o no? Porque tanto la vena cava superior como inferior desembocan a nivel de la aurícula derecha. Lo que acabas de ver es circulación mayor, que inicia en ventrículo izquierdo y termina en aurícula derecha. Circulación mayor, ya. Ahora pasamos con la circulación menor, ya. La sangre de la aurícula derecha va a desembocar, tiene que pasar aquí, ¿no? Al ventrículo izquierdo, ya. Ventrículo derecho, muy bien, del mismo lado, ya. Y para que pase de aurícula derecha a ventrículo derecho, tiene que atravesar una válvula, ¿no? Que tiene tres valvas. Esa es la válvula tricúspide, o trigloquínea, o trigloquena. Muy bien, es la válvula tricúspide, porque tiene tres valvas. Tricúspide, trigloquínea, trigloquena. Todo con tri, ¿no? Porque tiene tres valvas. Ya, tricúspide. Ya, listo. Entonces, una vez que se atraviesa esa válvula, la sangre ya está acá, en ventrículo derecho. Y de ventrículo derecho inicia la circulación menor, ¿ya? La sangre del ventrículo derecho tiene que pasar a esta arteria de negro, ¿no? ¿Cuál sería? Esa es la arteria pulmonar, que origina como un tronco común y de ahí se ramifica para cada pulmón. Esa es la arteria pulmonar. Entonces, esa arteria pulmonar va a ir a cada pulmón, se va a ramificar, va a llegar a nivel de capilares y ahí qué hematosis se va a dar. Hematosis alveolar, porque estamos en pulmones, ¿ok? Después de esa hematosis, la sangre tiene que volver al corazón y va a volver mediante venas, ¿no? 1, 2, 3 y 4 son las cuatro venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre llevan las venas pulmonares? Oxigenada, porque precisamente vienen ¿de dónde? De los pulmones, pues. Ya hicieron su intercambio de gases. Y estas cuatro venas pulmonares vuelven hacia la aurícula izquierda, al lado contrario, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la circulación menor o pulmonar, porque se va a los pulmones, menor o pulmonar. Ya, hasta ahí es la segunda parte. Ya. Y para que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo, igual, atraviesa otra válvula, ¿no? Que sería la válvula bicúspide, o también la conocen como válvula mitral, bicúspide o mitral. Ya. Y de esa manera la sangre nuevamente ha vuelto ¿dónde? Al ventrículo izquierdo. Y de ahí el proceso se repite. Todo es igual. ¿Ok? Ya, esa es la circulación como tal. Entonces, ya que hablamos de válvulas, hay que mencionar todas, ¿no? Las válvulas cardíacas se dividen en dos grupos. Válvulas auriculoventriculares. Válvulas auriculoventriculares, que están entre la aurícula y el ventrículo, que son dos. Del lado derecho, ¿qué válvula era? Válvula tricúspide, que tenía tres valvas. Y del lado izquierdo, la válvula bicúspide o mitral, ¿no? Que está a nivel de la aurícula y ventrículo, pero izquierdo. Ya, listo. Estos son válvulas de tipo auriculoventriculares. Otro grupo de válvulas son las válvulas sigmoideas, o también conocidas como semilunares, sigmoideas o semilunares. ¿Qué están a qué nivel? ¿Dónde están esas válvulas? ¿Al inicio de quién? De las grandes arterias, ¿no? Muy bien. La válvula sigmoidea, que está al inicio de la arteria aorta, es la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. La válvula que está al inicio de la arteria pulmonar, válvula sigmoidea o semilunar pulmonar. Ya. Y otras dos valvas más que tienes que conocer
A nivel de la vena cava inferior, antes de que desemboque la sangre de la vena cava inferior, acá hay presencia de unas valvulitas, ¿no? A nivel de la vena cava inferior se encuentra una válvula. Y esto vino en admisión, en el último admisión. Ahí se encuentra la válvula de Eustaquio. Eso es uno. Hay uno más. Muy bien, ya. Vamos a la aurícula en este caso. A nivel de la aurícula derecha, a este nivel también va a desembocar otra estructura. Ya. Por aquí, por la parte superior también, va a haber una desembocadura de una estructura conocida como el seno venoso coronario. En este gráfico no se ve el seno venoso coronario, no se vea, porque el seno venoso coronario no se ve por esta vista. Si tú agarras al corazón y lo volteas, por su espaldita se ve como una bolsita. Esa bolsita es el seno venoso coronario, que está lleno de sangre venosa. Y esa sangre venosa, ¿dónde tiene que desembocar? Aquí, en la aurícula derecha. Y en su desembocadura se presenta una válvula. Así que en el seno venoso coronario, en la desembocadura del seno venoso coronario hacia la aurícula derecha, se encuentra una válvula, que es la válvula de Tevesio. Así que tengan cuidado entre Eustaquio y Tevesio, ¿ya? No es lo mismo, muchos se confunden, Eustaquio con Tevesio. La que está en la vena cava inferior es Eustaquio. La que está en el seno venoso coronario es Tevesio. Son diferentes, ¿ya? Ya está, listo. Nos pasamos. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Es básico, todo básico nada más estamos haciendo. Ya, sí, pero depende de ustedes. Si ustedes responden, hago un poco más de nivel. Depende de ustedes. ¿Ya? Ya, vamos. Entonces, si hablamos de las capas del corazón, son las siguientes. Aquí presten atención, son capas propias. Las capas que le pertenecen al corazón, que son propias, son tres. La capa más interna, que lo puse de moradito, es esta de acá, endocardio. La capa que está en el centro, la más desarrollada, es el miocardio, ¿ya? El músculo. Y la última capa propia, ¿cuál sería? Endocardio, miocardio, ¿ya? Miocardio. Y la capa más externa, pero que es propia del corazón, lo de anaranjadito, ¿no? Que es el epicardio, muy bien, epicardio. Ya, listo. Son tres capas. Endocardio, ¿qué características tiene? El endocardio es la capa más interna. Capa más interna. Capa que está en contacto con la sangre. Ya, eso es el epicardio, en contacto con la sangre. ¿Ya? Siguiente, el músculo, el miocardio. El miocardio es la capa más gruesa, la capa más desarrollada. ¿Y de qué se encarga? De la contracción del corazón. Contracción sobre todo de los ventrículos. Ya. Y el epicardio, que es la última capita, es la capa más externa. Y es una capa delgada nada más, capa delgada. No tiene tanta relevancia, ¿no? Pero aquí está el detalle. El pericardio es otra estructura aparte. Muchos dicen, mis, pero no que era endocardio, miocardio y pericardio, así me han enseñado, dicen, ¿no? Es que el pericardio no es una capa propia, esa es la diferencia. No es propia del corazón. El pericardio funciona como una envoltura, envuelve al corazón y lo protege, ¿no? Las funciones del pericardio es protección, protege al corazón y hace que el corazón se quede en su lugar, o sea, fijación. Eso hace el pericardio. Es como una envoltura. Por ejemplo, si tú has visto un corazoncito de algún animalito,
vas a ver que el corazón no se ve rojito, como en tus libros, no se ve rojito. Porque ese corazón tú lo vas a ver medio amarillito o medio blanquecino, ¿no? Y a lo que tú estás viendo, si ves un corazón así por fuera, es esta capa. Estás viendo su pericardio. Y a nivel del pericardio, pues hay capa fibrosa, puede haber presencia de grasita, ¿ya? Eso es pericardio. Pero el corazón netamente, pues no se ve blanquecino ni amarillento. Sí se ve, pues, muscular. Se ve con la parte del músculo, sobre todo. Miocardio, ¿ya? Entonces, en el pericardio hay dos capas, ¿no? Pericardio fibroso, que es el más externo. Y el pericardio seroso, ¿ya? Pericardio fibroso, ¿por qué se caracteriza? Es la capa más externa y es la capa más gruesa. Capa más gruesa del pericardio, ¿ya? Y también es la capa más externa. Y que en este caso el pericardio fibroso puede tener presencia de tejido adiposo. O sea, puede haber presencia de grasa a nivel de ese pericardio fibroso, lo que justamente ves, ¿no? Lo que puedes ver así de fuera nada más. La otra capita que es mucho más interna, ya, esta capa gruesa que he puesto primero es el pericardio fibroso. Fibroso. La otra capita, estas dos de acá, es el pericardio seroso, ¿ya? El pericardio seroso, que es la capa más interna, es mucho más delgado. Y el pericardio seroso, a su vez, tiene dos capitas. Su capa o su hoja parietal, más externa, y la otra hojita, que es la hoja visceral. Y a la hojita visceral de anaranjadito, también ¿con qué otro nombre se le conoce? Con el nombre de epicardio, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es aquí lo que más se confunden? Cuando antes se decía, ya las capas del corazón es endocardio, miocardio y pericardio, tú te refieres a todo el pericardio, incluyendo su grasita, todo el pericardio. No es así. La última capa propia del corazón es parte del pericardio, seroso, pero en su hoja visceral. Solo esta porción pequeñita de acá sí se considera como capa propia del corazón. Lo demás no, lo demás es pericardio netamente, que es la envoltura del corazón. Y esto viene en preguntas, y como no saben o se confunden, se equivocan también, ¿ya? Tengan mucho cuidado en ese tipo de preguntas, sobre todo. Ya, listo. Entonces, ya que hablamos del corazón, hablamos de lo que son las arterias coronarias, ¿ya? Y eso es muy interesante, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos en este caso la arteria aorta que está saliendo, ¿sí o no? ¿Ya? Ni bien la arteria aorta se origina, a los costaditos se forma como unas bolsitas pequeñitas, ¿ya? Y de estas bolsitas, ¿quién se va a originar? Las arterias coronarias. Y por otro lado también, para acá se va a ir. Las arterias coronarias. Ya, entonces, de esas bolsitas se originan las arterias coronarias. ¿Y las arterias coronarias qué función cumplirán? Arterias coronarias. Son arterias que se encargan de llevarle sangre al propio corazón, ¿sí o no? Irrigan al músculo, sobre todo, al miocardio. Porque el corazón, claro, ¿no? Bombea la sangre, nunca descansa, aunque tú estés descansando, durmiendo, el corazón sigue latiendo, por lo tanto sigues vivo, ¿no? Pero en este caso el corazón no es una máquina, pues no es de metal, el corazón necesita también sangre para vivir porque es un órgano. ¿Y quién le lleva sangre al propio corazón? Se lo llevan las arterias coronarias. ¿Y de qué estructura? Ya, primero, ¿de qué vaso sanguíneo se origina la arteria coronaria? De la primera porción de la aorta, ¿ya? O exactamente a nivel de la aorta ascendente, que es la que está subiendo. Ya, si te preguntaran de qué vaso sanguíneo, de la primera porción de la aorta. Si te preguntaron de qué estructura exactamente se originan las arterias coronarias, de esas bolsitas, que son muy bien los senos de
Valsalva. De esas bolsitas que son los senos de Valsalva. Así que ten cuidado con la pregunta. Si te dice, ¿de qué vasos sanguíneos se originan las arterias coronarias? De la aorta, vasos sanguíneos. Si te pregunta, ¿de qué estructura exactamente nacen las arterias coronarias? Eso sí son senos de Valsalva. Depende de la pregunta, ¿ya? Listo, entonces ya que hablamos de la circulación, les mencionaba, ¿no? ¿Qué característica tiene la circulación humana? Es una circulación doble, es doble, es cerrada y es completa. Ya. Esta es las características de la circulación. ¿Por qué será doble? Ya, una de ellas tiene que ver con esto, pero no lo de doble. Porque hay dos tipos de circulación, pues, ¿no? Circulación mayor y circulación menor, ya. Por eso es doble, listo. ¿Por qué cerrada? Ahora sí. Porque en ningún punto la sangre arterial con la sangre venosa se combinan. En algunos animalitos como los anfibios, los sapitos, por ejemplo, en ellos de manera normal hay un punto en su circulación donde la sangre arterial y venosa se mezclan así de frente, se mezclan, ¿ya? Pero en nosotros eso no pasa, por lo tanto es cerrada la circulación. ¿Y por qué es completa? Porque el 100% de la sangre se va a oxigenar, no hay ningún porcentaje que no se oxigene, por eso es completa también. Ahora, eso es la teoría de un adulto. Si hablamos de la parte fetal, ya, ahí hay una diferencia. En el feto exactamente, el feto, su corazoncito, a ver ya. En caso del corazoncito del feto, el corazón de un fetito, de un embrión, se forma a los 21 días. ¿Ok? O sea, desde los 21 días de gestación ya se puede escuchar los latidos cardíacos. Y hay presencia de corazón, y existe. Así que en caso del feto, como el feto no respira, porque sus pulmones recién se están desarrollando, ¿ya? En caso del feto, sí existe una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. A este orificio en el feto, bueno, en sí es en el embrión, ¿ya? Pero por temas de examen, ¿ya? En el feto, a este orificio se le conoce como el agujero de Botal. ¿Ya? Agujero de Botal. Ya, pero, ya, ¿y eso qué hacía, no? Que la sangre de la aurícula derecha de frente se mezclara y viceversa con la sangre de la aurícula izquierda. O que se vaya, ¿no? O sea, que haya un intercambio, un cambio ahí de sangre. Pero si hablamos del adulto, en el adulto eso en el feto está bien, pero en el adulto no tiene por qué permanecer ese agujero de Botal abierto. Así que al nacimiento, ese agujero intenta cerrarse. Y cuando se cierra en el centro, tú lo vas a ver por una de las partes, ¿no? Como una fosa. Por eso al nacimiento ya se forma lo que es la fosa, ¿no? Fosa oval. Eso es lo que tiene que pasar, ¿ya? Porque en caso de un adulto no tiene que haber ningún tipo de comunicación, no tiene que haber. Y si es que hay, en el peor de los casos se tiene que operar, ¿ya? Sí hay casos de bebés que nacen con la fosa oval todavía permeable, o sea, todavía como que pasa sangre, ¿no? En caso de ellos se les da pues un tratamiento con corticoides o si es que no resuelve con eso, pues se le tiene que hacer una operación. Y no se hace acá, se hace en el INCOR, que es el Instituto Nacional de Cardiología en Lima. O en el Instituto Nacional del Niño también, ¿ya? Sí hay casos, pero pues, mayormente casi no es tan frecuente, pero sí hay casos, por si acaso. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a la circulación. Hay dos tipos de circulación, ¿no? Mayor y menor. La circulación mayor, ¿ya? ¿Dónde inicia? Ya de frente, ya porque ya hicimos. Inicia en ventrículo izquierdo. ¿Dónde termina? Aurícula derecha. ¿A cargo de qué arteria está? De la gran arteria aorta. ¿Qué tipo de hematosis?
Hematosis tisular a nivel de tejidos. Muy bien. Circulación menor o pulmonar. ¿Dónde inicia? Ventrículo. Contrario, contrario. Derecho. ¿Dónde termina? Aurícula izquierda. ¿A cargo de qué arteria? Arteria pulmonar. ¿Qué tipo de hematosis? Hematosis de tipo alveolar, o sea, a nivel de los pulmones. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, lo que se puede hablar ahora, ya que mencionamos anatomía, es de los infartos cardíacos. ¿Ya? Ya. A ver, les explico. Nosotros, obviamente, incluso los jóvenes, pueden tener una patología, ¿ya? Que se conoce como la ateroesclerosis. Ya, ¿cómo es eso? Digamos que tú tienes una arteria X por ahí, pero como tú comes mucha grasa, ¿no? Ya mucho pollo a la brasa, chicharrón, mucha grasa, o sea, hamburguesas, pizzas y demás, todos los días, imagínate. Las arterias, lo normal es que las arterias dejen pasar la sangre normal, ¿sí o no? Ya. Pero lo que pasa es que puede haber una acumulación de grasa dentro de la capa interna de la arteria. Y cuando hay mucha acumulación de grasa dentro de la capa de la arteria se pone así. Le sale como un chinchoncito. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? La sangre que antes pasaba normal ya no puede pasar bien. Y la sangre empieza a tener un flujo turbulento. ¿Y qué hace eso? Que la sangre que tiene glóbulos rojos, ya los glóbulos rojos chocan entre ellos y forman un coágulo. No es que la grasa obstruye la arteria, no. Casi puede pasar, sí. Pero si hablamos de la ateroesclerosis, básicamente es que la grasa, la placa de ateroma, que es esta, exacto, va a generar, va a ser una fuente de producción de coágulos, pues. Entonces, la placa de ateroma se forma y a esto se conoce como la ateroesclerosis, por si acaso, ¿ya? Va a hacer que a la larga se va a formar coágulos y esos coágulos van a empezar a viajar. Y en algún momento, para la mala suerte de la persona, este coágulo está por acá, va a la aorta y justo encuentra el seno de Valsalva y ¡plac! Ya se metió acá o se metió acá. Entonces, es como una manguera si tú le pones una piedra, ¿no? Si le pones una piedra a una manguera, la piedra va a avanzar hasta donde pueda. Pero en caso de esas mangueritas de la arteria, de las arterias coronarias, esas de acá se van ramificando, cada vez se hacen más delgaditas. Y en algún punto este coágulo ya no va a poder avanzar, se va a taponar. Y pues esta arteria llevaba sangre a esta zona, ¿sí o no? Pero como se ha tapado, esta zona de acá ya no va a recibir sangre. Y este músculo cardíaco que todos los días trabaja y necesita harta sangre, pues no le va a llegar y se va a morir. ¿Y qué va a pasar con ese músculo? Se va a morir, se va a poner negro, necrosis. ¿Y eso cómo se conoce a la necrosis del músculo cardíaco? Se le conoce como el infarto agudo, porque es rapidísimo, de miocardio, del músculo cardíaco. Eso es el infarto, ¿ya? Y el infarto, pues, tiene que ser manejado por un médico cardiólogo, ¿no? Lo tiene que ver la forma de cómo destruir ese coágulo en un tiempo de 3 horas como máximo. Si es que no pasa eso, el paciente, lamentablemente, fallece. Los infartos cardíacos son mortales y sí se dan casos, ¿ya? Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? El paro es... Pero no tiene nada que ver con esto. El paro cardíaco es con el sistema nodal. Y lo vamos a ver la próxima clase. O lo van a ver la próxima clase. ¿Ya? El paro cardíaco es cuando el sistema nodal se detiene. ¿Ya? Eso es. Ya. Listo, chicos. Terminamos por hoy día. Hoy ya son las 12.